Veamos una función importante como es la función logarítmica. Para ello, vamos a definir primero lo que es un, el, un logaritmo. Dados dos números positivos, A y B, se define el logaritmo con base A de B y se denota como el logaritmo en base A de B a la potencia a la que hay que elevar la base para obtener B. Esto matemáticamente, como hemos visto. En las lecciones anteriores podemos escribirlo así: logaritmo en base a de b es igual a x si solamente si la base elevado al número nos da b. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 2 sería 1. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 1 nos daría 2. El logaritmo en base 3 de un tercio sería igual a menos 1. ¿Por qué? Porque 3 elevado a menos 1 sería 1 partido por 3, que es nuestra B. El logaritmo en cualquier base de 1 será 0. ¿Por qué? Porque a elevado a 0 nos da 1. En el caso particular en que la base es 10, el logaritmo es conocido como el logaritmo decimal. Por ejemplo, logaritmo en base 10 de 100 sería 2, ya que 10 elevado al cuadrado nos daría 100. Ah, dado que el logaritmo de, en base a de b es igual a x, se conoce también a b como el antilogaritmo en base a de x. Por ejemplo, en este caso, 100 sería el antilogaritmo en base 10 de 2. Un número importante en el cálculo de logaritmos es el número e. El número e matemáticamente se define como el límite cuando n tiene infinito de 1 más 1 partido por n todo elevado a n. Esto excedería nuestro nuestro curso pero sí que podemos eh, comentar, vale la pena comentar creo que cuando n Va creciendo si le damos valores a n, 1 más 1 partido por n, elevado a n para 7, 8, tal. Veríamos que este, que este, este valor va tomando valores del tipo 2,8, 2,7, 2,71, etc. Y si tomáramos límites cuando n crece indefinidamente, llegaríamos a este valor, que es un valor comprendido entre estos dos números y que es un número irracional. El logaritmo en esta base es un logaritmo al que le llamamos logaritmo natural y o logaritmo neperiano en honor al matemático John Napier. Aparecen muchas veces en los logaritmos neperianos. Para finalizar, simplemente recordar algunas propiedades de los números de los logaritmos que se deducen de las exponenciales. Hemos visto, hemos visto que, las, lo, que los logaritmos son la inversa de la función exponencial, por tanto todas estas propiedades se deducen fácilmente aplicando propiedades de propiedades de las exponenciales. Por ejemplo, hemos visto también que el logaritmo en base a de 1 es 0, ¿por qué? Pues porque a elevado a 0 es 1. El logaritmo en base a del de mismo sería igual a 1. ¿Por qué? Pues porque a elevado a 1 es igual a a. Así sucesivamente. Como propiedades de exponenciales o de potencias, vimos en su día que a elevado a m más n era igual a a elevado a m por a elevado a n. De esta propiedad deduciríamos fácilmente que el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos, porque estaríamos en los exponenciales, o que el logaritmo del cociente es la diferencia de logaritmos y también que el logaritmo de una potencia es simplemente y también se deduce de esta propiedad n veces el logaritmo de la base. Como la raíz eh, vimos que es una potencia, de esta propiedad deducimos también que el logaritmo de la raíz enésima de un número es igual a 1 partido por n por el logaritmo en base a de la b y hay una propiedad que se también la deduciríamos de propiedades de potencias que si queremos cambiar de base, el logaritmo en base A de M será el cociente de los logaritmos en otra base, por ejemplo, B de M partido por el logaritmo en base B de A, o que el logaritmo en base A de B es igual a 1 partido por el logaritmo en base B de A.